Y si existe la ventana ahí, están los vecinos allí. Es que bonita. Cansada la escalera. ¡Wow! Mira qué habitación. Es chulísima. Ya veréis aquí la chimenea. Y mirad qué carro. ¡Qué bonito! Hay varias maletas. Las calderas es que es una verdadera pasada. Mira el brazo, qué muñeca. Qué antigua es, tío. Entonces será, a lo mejor es un carro de muñeca. No te extrañe. Pero muy bonito, mira. Continuamos nuestra visita por la casa de las hermanas Duval, un sitio precioso en el que hicieron felices a muchas personas. Si no sabes de qué te hablo, puedes ver la primera parte de este entrañable lugar. Conocerás la planta baja de la casa, el hostal y la historia de Noelia Melí, un matrimonio resquebrajado por una vida ajetreada que podría haber acabado en divorcio de no ser por la magia de las Duval. De todos modos, estos datos no van a ser relevantes ahora mismo para conocer la historia de las hermanas. Historia en los que nos vamos a adentrar a continuación. Por cierto, si te gusta nuestro contenido, agradecemos que te suscribas al canal. Y prepárate para lo que viene, porque el final que le tiene deparado el destino a esta mansión no te va a dejar indiferente. El sillón, es que además este armario no hay nada. Sí, hay más fotos. Mirad la niña de antes. ¡Hala! La comunión, carpetillas, esto no es nada, esto es una foto de la montaña. Ay, una cajita. ¿Qué pondría? ¿Los pendientes o la pulsera o un collar? Vamos, venían un niño y una niña. Pues todo puede ser, ¿no? Que en uno de meses la niña ya grande y el niño, pues en el otro lado. Vamos a averiguar qué es lo que hay aquí en el otro lado de la puerta. Que como veis la puerta, ¿verdad? ¡Wow! Está muy bonita. Las flores. Mirad. Parece que aquí había otra habitación. No, es el pasillo. Veréis. Qué rinconcito. No entiendo este rinconcito de aquí. No entiendo. ¿Qué? ¿Ves? Ahí está la otra puerta. Como está todo esto aquí, no podemos descubrir exactamente. Es una puerta. No es una ventana. Esto es una puerta. No tiene sentido. A ver. Es un balcón.
Es un barco, mis apasionados, lo acabo de ver. Mirad qué habitación. Es que, ¿cuál de las habitaciones más bonita? Déjame en comentarios qué habitación te gusta más. Vamos a empezar por la de arriba, la primera. Con eso de la escalera, no va a subir, la segunda. La de esta habitación decadente, la tercera. Y esta la cuarta. Venga, déjame tu comentario de qué habitación te gusta más. A mí me gusta más la de abajo. Porque yo soy de esos muebles rústicos, bonitos. ¡Buah! ¿Un cura? ¿Un cura? ¿Cuántas fotos? ¡Hola! ¿Será esta la de los padres? ¡Oh! ¡Qué bonito! Las chimeneas, si estas así, este mármol, me fascinan. A ver aquí, vamos a tener cuidado. ¡Oh! Se ha caído un pedazo de cristal, habría un cuadro por aquí. Las niñas, mirad el decorado de ahí abajo de la mesita, son a juego, esto es como, veis, como más plano el mueble, ¿verdad? Más planito, sin tanto retocado en el mueble, porque veis qué fino, yo le digo el otro rústico, si esto les digo más fino, fijaros. Qué fino. Wow, no tiene nada. Ahora, ¿y el cuadro de la mujer? ¿Qué me decís? Ay, la tía. La verdadera monada, ¿eh? Wow. Nos remontamos a la segunda mitad del siglo XIX, momento en que los padres de las Duval se instalaron en esta mansión de reciente construcción, en la que no escatimaron dinero para que tuviera algunos elementos distintivos de la arquitectura francesa, como la denominada mansarda, o ventana dispuesta sobre el tejado de la casa para iluminar y ventilar el desván a la vez que le daba un aspecto ilustre. Tampoco escatimaron en la planta baja, donde construyeron un invernadero con vistas al jardín, que de bien seguro deleitaba los días de la familia. Ni que decir tiene que en el resto de la vivienda se mantuvo la misma exquisitez, haciendo de esta mansión un lugar excepcional al alcance de únicamente algunos bolsillos afortunados. No hemos averiguado cuál era la profesión de los ascendentes de las hermanas Duval. No obstante, la población de unas 8.500 personas en la que se instalaron es muy conocida por sus centros termales, servicios turísticos y actividades culturales, así que probablemente se dedicaban al turismo. Y no les fue mal. Es que no sé qué puede ser. ¿Qué puede ser esto? ¿Puede ser esto? Pensaba que se levantaba. ¿Se levanta? ¡Hala! Mira, para levantarla. Mirad, chicos. Así se levantaba la trona. ¿No? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La trona es muy bonita, toda de madera, que yo no los he visto, yo para mis hijas no eran de madera. Yo me imagino aquí el bebé, aquí comiendo, dando pataletas, ¡quiero comer! ¡Quiero comer! Y aquí preparando su té. En plan japonés, mirad. O chino, como queráis, vaya. Ah, la papa, qué verdadera maravilla.
Las sillas son muy normales aquí arriba, no lo entiendo. Abajo como todo muy glamuroso, ¿no? Veréis cómo está esto. No puedo pasar para allá. ¿Quién se ve en el coche? Es que escucho ruido. Digo, vaya, me voy de aquí. A ver cómo se ve aquí encima. Vamos para aquí. Voy a enseñar a venir. Aquí de cerca. Esta parece otra mujer, ¿verdad? ¿Qué pensáis vosotros? Sí, es otra mujer. Mira, el reloj se paró a las 10 menos 20. Los platos. Ese es como el comedor, ¿no? Aquí no tenían todo en el comedor, así. Como más cercano, ¿no? Estas cosas. Y lo pones aquí directamente en la mesa. A ver si pudiera venir Germán y me abre la puerta. Porque eso parece la cocina. ¿Visionados? Abajo, que parece como... como... ¿cómo se llama lo de las flores? Un jardín, ¿no? ¿Cómo se llama un...? Sí, es una especie de jardín cubierto y ahí hay cocina. Pues aquí hay cocina, me parece. A ver si puedes abrirla. Es como que hay dos, ¿no? Como dos estancias, una arriba y otra abajo, un comedor abajo y otro arriba. Vamos a ver si podemos entrar. Y allí abajo con el piano y todo. No puedo entrar, grábalo tú. No, puedes ponerme la puerta. Puedes ponerme. Vale, vale. Mirad. El mueble y todo. Cualquiera se mete ahí. ¿No os parece curioso este mueble aquí en la cocina? Estoy flipando. Tan bonito, mira la cafetera. Ah, qué bonito allí. Me parece una nevera. No sé si vosotros lo veis. Yo cuando lo edite lo veré, porque ahora mismo no lo veo. La mesa. No sé qué es eso de ahí. Una puerta aquí que la han tirado. La pica. Y tenemos aquí los fogones. Bonito, ¿eh? Qué bonita es. Pues no sé, como no tuviese... aún no me queda claro, ¿no? Pero bueno. Ojalá lo supiéramos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a imaginar a esta familia. Un poquito aquí arriba y un poquito abajo. La vivienda no fue desaprovechada. Según las fotografías que hemos visto, los padres de familia tuvieron por lo menos 5 hijos, a inicios del siglo XX. Todo apunta a 3 mujeres y 2 hombres. Las fotografías de bautismo, comunión, bodas con traje y vestidos blanco, etc., nos hacen pensar en que además de cumplir con los cánones de una familia eminentemente católica, tuvieron momentos muy felices que compartieron todos juntos. A pesar de buscar el apellido familiar en los registros de defunción de la zona, no hemos identificado de forma unívoca cuándo fallecieron los padres. Sin embargo, todo apunta a que las hermanas Duval se quedaron con sus padres hasta su muerte, mientras el resto de hermanos marcharon de la casa a contraer matrimonio. Las Duval, a las que podemos denominar cariñosamente como unas solteronas de oro, nunca se casaron ni tuvieron descendencia. Desempeñaron varias actividades económicas. Además del hostal que regentaban, hemos encontrado patrones, tela y máquinas de coser, así que no parecía que la confección fuera solo una afición. También hemos visto una cantidad importante de conservas, en especial miel,
aunque esto posiblemente se utilizase para deleitar los desayunos de los huéspedes del hostal. La vida parecía sonreír a estas hermanas, que pasaban los días disfrutando de la mansión y cuidando de sus huéspedes, aunque todo tiene su final. ¿Habéis visto ahí cómo estaba en la puerta esa, ese huequecito de ahí? Pues arriba está peor. Pero yo lo quiero enseñar, ¿vale? Porque hay alguna cosita. Porque es que iré más rápido, porque no vale la pena. Y me da mucho miedo porque está bastante caída por aquí, ¿vale? Así que vamos para allá. Y mirad la puerta. Qué sencilla. Pero no. Me gusta lo de la llave. Son estancias como muy diferentes, veréis, ¿veis? ¿Os lo puedo mostrar así? Mira un poquito. Es que veis cómo está todo esto. ¿Veis cómo está? Está todo en el suelo. ¿No? Mira. Otra cama. Por aquí. Y no sé si pasar para allá. Este puedo enseñar un poquito más así, por el armario. Pero bueno, se ha encargado la puerta. Vamos a salir. Que me caigo. A ver si puedo llegar hasta aquí. Estas son camas plegables. Aproximadamente en 1980 murió una de las hermanas, con 75 años de edad. Esto asestó un duro golpe a la hermana que quedó viva. Se vio sola en la casa donde nació y desarrolló toda su vida en compañía de su inseparable compañera de viaje. Al principio continuó en la mansión, pero la soledad le consumía, así que decidió marchar a una residencia, dejando la casa vacía a su suerte, sin descendientes ni familiares cercanos que se hicieran cargo. Llegando a cambio de milenio, con prácticamente 90 años, la Duval que sobrevivió emprendió su viaje espiritual, viaje en el que esperamos se reencontrase con su inseparable y queridísima hermana. La casa continuó envejeciendo, agrietándose, llenándose de moho y derrumbándose sobre sí misma, mientras veía con sosiego como algunos exploradores admiramos esta joya del pasado y sufría con desdén algunos vándalos que revolvieron las cosas íntimas de la familia. De hecho, hemos sido de los últimos visitantes que hemos podido documentar la mansión, ya que pocos meses después, no sabemos si a instancia de la administración pública o de algún familiar, la casa fue vaciada casi por completo. Hasta donde conocemos, no pudieron salvarse muchos muebles, ya que estaban en mal estado o montados a medida las estancias, y tuvieron que ser partidos para sacarlos de la casa y echarlos en containers. En alguna foto actual, hemos alcanzado a ver el invernadero triste, apagado, con la única compañía del reloj de pared y el piano, que quién sabe, quizá por las noches lance alguna nota melancólica en recuerdo de las entrañables hermanas Duval. Pues nada, mis apasionados, me despido. Hasta el próximo vídeo. Espero que te haya gustado. Un besito y hasta la próxima. Adiós.